Pues en esta segunda residencia artística que tengo aquí en la ciudad de Córdoba, me pilla como momentos vitales muy diferentes, ¿no? Y actualmente, pues con Córdoba Ciudad de las Ideas, voy a desarrollar un proyecto de intervención mural, podríamos llamar, en el Luciana Centeno, un edificio que ha sido escuela hasta hace pocos años, se ha abandonado durante un cierto tiempo y ahora lo ha recuperado el barrio como un centro de uso sociocultural para reactivar y regenerar toda la actividad del barrio. Y pues mi idea es cambiar toda su fachada. Pues la importancia del espacio en mi trabajo ha sido muy importante desde que empecé más o menos mis primeras investigaciones pictóricas, porque quise llevarme de cierta manera ese trabajo, ese compromiso con las mujeres en el estudio, a la calle, al exterior. Es cierto que como primer contacto me lo llevé a esos cortijos abandonados, que es un proyecto que tiene ya 10 años con el que sigo trabajando. Y digamos que ese salto al cortijo, a llevármelo a una parte rural donde yo concibo que ellas están, luego se fue a la ciudad, ¿no? a un espacio público. Y ahí me hizo concebir esta dignidad, esta forma de posicionar a estas mujeres en otro contexto muy diferente, que es a pie, ¿no? En la vía pública. Pues con la primera jornada de Puertas Abiertas de Luciana, la verdad que me hizo sentir, digamos, en primera persona todas esas necesidades del espacio que estaban reclamando todos los vecinos del barrio con ese nuevo uso sociocultural del centro. Es muy diferente cuando tú sabes, ¿no?, que están reclamando eso, pero de repente que te encuentres allí y ves aquello aglomerado de gente pidiendo, ¿no?, y disfrutando de esas necesidades. La verdad que me hizo entender muchísimo más por qué hago el proyecto en Luciana. La piel, como la memoria queda reflejada en ella, con esas raíces andaluzas y también la parte rural, digamos que ha sido muy importante en todo mi trabajo. Y quizás el punto de inflexión más importante es cuando empiezo a trabajar con mi abuela, cuando ella de repente empieza a desnudarse conmigo, no solo físicamente, sino también a contarme todas esas historias de niña que la conforman como mujer, y cómo ella también, de cierta manera, va generando esa intimidad conmigo, intergeneracional al mismo tiempo, que va permitiendo que se desnude físicamente también. Y es ahí cuando de repente a uno toda esa historia de la piel, con lo que me cuenta ella. Pero fue muy importante cómo ella siente esa intimidad conmigo y se desnuda. Digamos que es el punto de inflexión más importante. Luego es cierto que hay muchos modelos que han sido importantes y muchas experiencias bonitas, pero quizás esa parte de intimidad con ella, de confianza, fue como el punto más importante ahí. Pues con este proyecto aquí en Córdoba, la verdad que todavía llevo poco tiempo, pero es cierto que en el poco tiempo que llevo hay una acogida por parte del barrio y de la organización muy, muy grande, muy bonita, y siento que todo el proyecto va despegando con los tiempos que más o menos tenía previsto. También es un proyecto de mucha envergadura en el que no me había metido antes y creo que todo va muy bien.